Con el acompañamiento musical de la Orquesta Sinfónica de Cozumel, se dio el día de ayer la presentación de los soberanos reyes del Carnaval Cozumel en todas sus categorías, en cuyo evento se realizó la coronación oficial, y con esto se da comienzo a las festividades carnestolendas en el municipio. Uno por uno, los soberanos fueron haciendo su entrada y luciendo sus trajes para este magno evento, donde al final y delante de toda la multitud se leyó el decreto real del nuevo rey del Carnaval 2019. A la reina de la fantasía aquí presente, ¿se encuentra? Reina de la fantasía. Te digo esto para que se ría, nos está escuchando. Cuando saque a bailar al presidente, acompáñalo para que se siente. ¿Sí? A la delincuencia que pretende hacerle daño a nuestro carnaval, los exhorto a salir de la isla, ya que si insisten, con mi mandato y la nueva administración, en la cárcel ni carnaval verán por televisión. A los que disfrutamos el carnaval, les quiero recomendar que no debemos olvidar que el respeto es crucial para poder disfrutar y el dinero no malgastar. A mi querido presidente, le quiero recomendar unas clases de baile que aquí con Pedro Bacap, que pues le puede enseñar allá para que se mueva un poquito más. Y a todos mis súbditos de la isla que vivimos el Carnaval 2019, sigamos rescatando esta tradición tan bonita que nos mueve. ¡Que vive el Carnaval 2019! ¡Muchas gracias! Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.